la historia contemporánea tenemos un referente vergonzoso cuando el presidente Salinas, en respuesta a una pregunta que le hacían sobre el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, él decía que ni los veía ni los oía, cosa que era verdaderamente inaceptable, porque un presidente de la República tiene que ver y escuchar a todos aquellos para quien debe de gobernar. Sin embargo, bueno, ahora tenemos una reedición de este ni los veo ni los oigo en la figura del señor presidente de la República actual, en donde pues le preguntan si no es necesario redefinir la estrategia que en su llamada guerra contra el crimen organizado pues ya nos ha costado muchos miles de vidas. Y sin embargo, bueno, recurre a la salida de que pues a él no le han llegado propuestas, él no ve ni escucha a todos los ciudadanos que cotidianamente están clamando por un ajuste en esta guerra tonta, como le han llamado muchos comentaristas, y no con poca razón, y que desafortunadamente parece que es repelente el señor presidente a esto. Claro que han dado propuestas, claro que hay señalamientos muy concretos respecto de personas que están al mando de instituciones fundamentales en esto, sobre los cuales recaen sospechas de que no están haciendo bien su trabajo, y sin embargo él los mantiene ahí. Tenemos, no creo que no haya escuchado alguna crítica de cómo perdimos el tiempo con una titularidad en la Procuraduría General de la República de un personaje anodino, un procurador gris de su estado, allá en Chihuahua, y que luego se convirtió en el Procurador General de la República, y que, bueno, no ha logrado construir una Procuraduría General de la República como requerimos en este caso. ¿No será también un clamor popular el evitar la violación de la ley constante por parte del propio Ejecutivo Federal cuando politiza la persecución de los delitos? Digo, baste recordar el famoso Michoacanazo, y también baste ver nada más el rasero tan diferente con el que se juzgan a los gobiernos. Pregunto yo, en el caso del gobierno de Morelos, ¿no hay una responsabilidad penal, no solamente política, sino hasta penal, de los últimos dos gobernadores del estado? Y que curiosamente, tratándose de que provienen del mismo partido que el presidente, no ha habido nada. Qué lamentable que el presidente de la República nos quiera engañar diciéndonos algo tan absurdo como esto de que no hay quien le proponga cambios, que nadie hace propuestas. Pues yo le aconsejaría que vea los medios de comunicación, que lea los periódicos, que vea la televisión, y se va a encontrar con que hay un verdadero caudal de propuestas y que todas coinciden en las mismas cuestiones. Basta de perseguir al crimen organizado con cañones, con policías y con operativos. Hay que verlo como un problema multifactorial, como es la delincuencia, y atacarlo en todos estos sentidos. Y básicamente hay que recordarle al presidente que debemos de cumplir la ley todos, incluso los que no hemos hecho una protesta con el brazo extendido, de cumplir y hacer la Constitución como él la hizo.